cuando venía para acá, venía escuchando a este muchacho, peligrosísimo muchacho, Marvin Aguilar Umaña, que estaba ahí en la radio esta de Neto López, y con una propiedad venía hablando, venía diciendo que nunca, que hoy se iba a sentar un precedente para, si acaso se desaforaba a un diputado del Parlamento Centroamericano por la Asamblea Legislativa. Primero, quiero yo decirle al país, este muchacho es peligroso. Ahí, cuando él andaba en Nuevas Ideas, que quiso ser candidato a diputado, y el pueblo de San Miguel no lo escogió. Quedó como un 10, 12 o 13 lugar de todos los que... Somos bastante los candidatos. No pudo entrar ni en los últimos lugares de los que quedaban, de los 6 diputados que se eligen en San Miguel. Para que vean ustedes a dónde llega el nivel de su aceptación popular. Él así ha sido siempre. Y es como chambrosito y conspirativo por todos los lados. Yo no sé. Pero es que lo llevan al 21, por eso es que lo andan ahí paseando. En el otro televisora de San Miguel. De eso, ahí es el nicho de él, porque esos son de Miguel Pereira y todos esos. Ahí pregúntese usted. Este tipo se andaba presentando como que era de Nuevas Ideas y que era importante, ¿no? Y hablando en nombre de Nuevas Ideas, hasta que pegó el sopapazo. Y una vez se lo dije yo en público, de que dejara de andar hablando como Nuevas Ideas, porque él, nadie, ni yo que estaba metido de lleno en todo eso y que no soy dirigente, me atreví a andar diciendo las cosas que él andaba hablando, ofreciendo puestos en San Miguel y todo. Pero como no le salió, hoy anda siendo antigobierno, pues él diciendo de que no se podía desaforar a las personas por parte de la Asamblea. Ya estamos 6.052 conectados y más de 3.700. Ya vamos a llegar a los 10.000 en las dos plataformas. Conexiones, para que vean qué es este programa y su capacidad. El hecho es de que sí se puede, Marvin Aguilar Umaña, sí se puede, chayotero, te voy a explicar por qué. En primer lugar, porque el único ente, no solo porque hay antecedente, bien puso el señor presidente de la República un par de tweets, vamos a revisarlos. Por favor, producción, la imagen yo se la mandé como número 9, pero era número 8. Por favor, la siguiente imagen para que la revisemos. El presidente puso... En primer lugar, la Asamblea sí puede desaforar a un diputado del Parlacen. Ya se ha hecho antes. Hay precedente y registro de eso. Pero lo más importante es que el pueblo salvadoreño vea cómo esta rata defiende a la otra rata. Arena no es más que una cueva de delincuentes. Y ese refería el presidente a la reacción de nada más ni nada menos que el compañero de fórmula, a René Portillo Cuadra, ante la solicitud de desafuero del diputado, en la misma conducta que este individuo de Marvin Aguilar, diciendo que no se podía, que no era posible desaforar a Norman Quijano, que eso solo lo podía hacer el Parlamento Centroamericano. Rata, claro, si él también estaba defendiendo, algún nivel de involucramiento tuvo Portillo Cuadra. ¿Por qué? Porque hoy vamos a explicar de qué trata este asunto. En primer lugar, sí se puede. Veamos la siguiente imagen, la número 10 que le mandé, dice el presidente Bukele. En el 2006, el matrimonio Arena-FMLN en la Asamblea desaforó a un diputado del Parlacen, aunque es obvio que Portillo Cuadra defienda a su compañero de fórmula porque fue precisamente en su campaña en la que negociaron con pandillas para cometer fraude. El país está siendo testigo en estos momentos de lo que está sucediendo en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. ¿Por qué? Porque ahí están relatando, gracias producción, ya podemos regresar aquí la imagen, están relatando todo en lo que consiste el por qué Norman Quijano debe de ser desaforado. Y primero sentemos una cosa, sí puede. Les voy a leer la noticia que es del 14 de diciembre. Mario Antonio Osorto Vides, diputado al Parlamento Centroamericano. ¿Quién era Mario Antonio Osorto Vides, diputado al Parlamento de Arena? Era el socio de Silva Pereira, aquel diputado de la Asamblea Legislativa que fue
desaforado y que está pagando pena, y yo creo que ya lo trajeron para El Salvador, creo que aquí está preso todavía por narcotráfico. Este tipo fue desaforado con 81 votos por la Asamblea Legislativa Aguilar Umaña, Portillo Cuadra. Sí se puede, no solo por el antecedente, es porque todo lo que con ellos son diputados. ¿Y quién les da el fuero? No se los da el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. El fuero se los da el carácter de diputados electos en El Salvador, que está en la Constitución, y el único ente que les da fuero se llama Constitución de la República, y quien se los puede quitar es el mismo que está contemplado en el procedimiento, que es la Asamblea Legislativa. Así que Norman Quijano, desde ya, decirle que va a ser sometido al procedimiento de desafuero. O sea, va a ser desaforado. ¿Por qué? Ahí vamos al fondo de eso. Ya vamos a entrarle al fondo. ¿Por qué? Porque Norman Quijano es un delincuente. Solo quiero agradecer a José Flores, a Amadeo Flores, a Julio Rivas, a Linoel Sagrav, que creo que nos tenía un mensaje. Thank you for being you, dice también Julio Rivas. How's it going? It's going. ¿Qué más? Glenda Soriano con una super calcomanía. A Noé Dueña desde Canadá, muchas gracias por su colaboración en el super chat de Toda la Verdad. ¿Qué es lo que sucede? 6206 personas ya. Ah, no, perdón. 6310 personas conectadas en YouTube. Miren, lo que acabamos de ver es que todo el proceso contra Norman Quijano está sólidamente llevado adelante por la fiscalía, no la fiscalía corrupta de los amigos de la Jim Mains, de la Osa Mayor. Porque el fiscal Pollo Crudo, Douglas Meléndez, empleado de la Embajada Americana y de la Osa Mayor, ese fiscal no hizo nada, protegió a Norman Quijano, escondieron cosas que hoy han sido leídas en la Comisión de Legislación. Hay llamadas, hay registro, y ¿saben quién está en medio? Paolo Lubbers también. Ahí están todas, hoy leyeron todas las llamadas de la intervención telefónica que ocultó Douglas Meléndez y que siguió tapando, ¿quién? Raúl Melara, otro empleado de la Osa Mayor. Por eso los quitó el pueblo, por eso lo quitó a Raúl Melara, porque estaba haciendo una pantomima de yo mando un caso mochado, vamos a hablar en buen salvadoreño, mochado. ¿Qué quiere decir mochado? Quitó, no mandó los elementos probatorios para poder establecer una dialéctica al interior de la Asamblea Legislativa que tuviera un único fin y un objetivo: darle asidero legal al grito del Chato Vargas, Norman somos todos. ¿Para qué? Para que dijeran que no, que había duda, que no es cierto, porque no decía, le faltaba tal cosa a la declaración, porque la mandó Raúl Melara mochado. Raúl Melara es un delincuente igual que Norman Quijano. Es un prevaricador, un fiscal prevaricador. Ese tipo debe de estar preso también. Y el señor fiscal general de la República debe de perseguir a Raúl Melara. Porque torció la ley, porque torció la justicia, porque le presentó impunidad a Norman Quijano. Primero, no mandó los audios correctamente ni los testimonios de los testigos criteriados, que los tenía la fiscalía. Ah, no los hallaban, que no estaban, que no eran audibles y que estaban en reserva. El chanchullo entre jueces corruptos y fiscal corrupto. Raúl Melara, fiscal corrupto, empleado de la Osa Mayor. Así con claridad lo digo yo. Protector de Norman Quijano y de Arena. Afiliado a Arena y asesor de las campañas presidenciales del mismo Norman Quijano y del mismo Carlos Calleja. Lo hemos visto todo el país, por Dios santo. Enemigo del pueblo, en favor de los que mandaban al pueblo a la muerte cuando no teníamos todavía la infraestructura. ¿Y qué hacía? Entorpecer al gobierno. Por eso, qué bien, si es un fiscal primero inconstitucional, Melara Granillo, pero él protegió. Y hoy lo que pasa es que esta causa cambió, porque hoy la justicia llegó, porque hoy la acción penal está en manos de un hombre como Rodolfo Delgado, un hombre correcto que va a aplicar la justicia. Y hoy mandó todo el expediente con todas las llamadas y las pruebas. Paolo Lubbers, yo sé que ahorita te debes de tomar yodoclorina.
o intestinomicina, valga el comercial, porque hoy sí te va a caer la ley. Ahí estás en todas las llamadas con Mijango, sos receptor y entrega, intermediario entre las pandillas. Y eso ya lo sabía todo el país. ¿Sabes qué tipo de delincuente que es Paolo Lugar? Pero yo creo que hoy, sin jueces corruptos que tapan arena, ¿por qué? Alguien me preguntó aquí en el chat. Dice Ricardo, cárcel para Raúl Melara por omisión y prevaricato. Deben de abrirle proceso a Raúl Melara. Deben de abrirle proceso. El pueblo lo está pidiendo. Y lo pide la justicia y la lucha contra la impunidad. Ahí decía el ciudadano, ¿y por qué creen que han protegido a Norman Quijano? Porque ¿quién le dio? Si Norman, ¡ay Dios, la rata esa! Si iba a sacar $100,000 para irle a dar a los pandilleros. La rata de Norman Quijano. Iba a tocarse el bolsillo para ir a dar. No, si él, ya me imagino yo en las donaciones de la campaña de arena, ha de haber dicho 50 para acá, no, mejor 60 para acá, 30 para los spots, 10 para el operativo. Así es Norman, de los chequecitos que les mandan, los que después cuando iba a ser presidente le iban a cobrar, unos dos cheques para acá, uno para la campaña. Ese es Norman. Ese es Norman Quijano. En la alcaldía con su amigo el chino, que un día le voy a traer todas las picardías, luminar todo lo que hizo Norman Quijano. Es un picarazo, un ladrón. Hace pozos en sus terrenos. Con fondos de anda le hicieron pozos. Si un muerto de hambre como ese, igual que todos nosotros, que la mayoría del pueblo, ¿de dónde mi alma? ¿De dónde Norman? Pues, ¿por qué entonces Arena protege tanto a Norman? Porque los financistas son los que siguen en la cadena de esta cadena de crimen organizado y van a responder. Ese es otro, que por eso es que no está en el país, creo yo, el que le dio la papa, creo yo, intuyo yo, y ustedes me entienden. A ese les brilla la cabeza. Y van a pagar por sus delitos. Gracias Eduardo Maya, dice fan number one de toda la verdad. Es que aquí se habla con la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que procede? Procede iniciar el proceso de antejuicio y por eso la comisión no va a perder tiempo y estaba trabajando cuando yo me vine ahorita para el canal, leyendo todo el expediente. ¿Para qué ante el pueblo? Porque hoy las cosas se hacen ante el pueblo. Y los traidores que conspiren contra el pueblo también hay que desaforarlos. Hay que llevarlos ahí. Si hay un delito de cohecho activo de negociaciones ilícitas, pues que paguen por la misma cosa. Y qué bueno que hayan separado de las comisiones, que lo saquen. Miren, un gusano pudre lo demás. Hay que apartarlos en base a la ley y hay que procesarlos. Pero aquí no vuelven a jugar con esta democracia. No vuelven a jugar con la democracia de El Salvador. 6,562 personas conectadas en YouTube, nada más. Vamos a preguntar a Mari Carmen que nos diga. Yo creo que llegamos a, superamos los 10,000 conexiones en ambas plataformas. Eso es lo que somos. Un país diferente y distinto donde ya los corruptos no más. Los corruptos ya no van, van a responder ante la justicia. Y los diputados de la bancada CIAN hoy intentaron tocar y dividirlos. Quiero pedirle, y ese es el último mensaje de la noche. Estos sucios van a intentar ensuciar a los limpios, porque su intención es dividir. Es dividir. Ya, nuevas ideas como partido. La dirigencia, los encargados de dirigir la fracción misma, tomó sus medidas. Dejen de estar queriendo ser augureros de lo que no saben y lo que no conocen. Por ganar unos cuantos likes, no caigamos en el juego de los mismos de siempre. Ya la banca, ¿qué dijo? Nuevas ideas. Sacó un comunicado y dijo, vamos a separar a tal y a tal, a dos diputados, ¿verdad? ¿Verdad que no dijo nada más la dirección del partido? Entonces no esté contribuyendo usted con chambres de fotos que quieren, porque hoy descubiertos, y fíjense que en el video que les puse de Roy García hoy, lo dijo con claridad, ahí quiere involucrar a otro diputado. No, no se deje provocar con eso. Es con la intención de desmembrar un departamento completo, seguramente. Y la bancada tiene la suficiente inteligencia.
protejamos a los diputados. No hemos perdido nada. Gracias, Miguel Avilés. Muchísimas gracias por su super pera de la calcomanía para el programa. No nos prestemos a la división. Hoy nos necesita el país al 97% unidos. Fermín Guardado dice, victory. Claro, don Fermín Guardado, muchísimas gracias. La unidad es importante. Que dos personas hayan sido tocadas y sujetas a la tentación de prebendas, porque hasta el chucho se quería llevar uno, dijo. Hasta la ciudadanía para el chucho, quería un chucho americano. Que la Osa Mayor le diera ciudadanía al chucho también. Por ahí se lo oyó el país. Lo oyó el país, lo confirmó Roy que la reunión existió, está grabado, la reunión es real. Y eso se llama conspiración, cohecho activo, negociar ilícitamente. Son las 9 de la noche. Aquellos que quieran, posterior al programa, queda la plataforma de Strike en W Araujo64 para que puedan enviar su contribución. En la Chivo Wallet se comunican vía Messenger, vía lo que sea, WhatsApp, como quieran. Yo les mando el QR o el número necesario para hacer la transacción, porque tenemos que pagar el programa. Hoy cada día los costos de esto, de producir y esto van, ustedes me ayudan y nos ayudamos todos en ese sentido. A estar vigilantes, veamos la asamblea, apoyemos a los diputados, sigamos apoyando al orgullo de este país.